Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno. Qué suerte que estamos terminando el cuatrimestre porque me parece que nos quedamos, me quedo solo a este paso, pero bueno, hay dos valientes. ¿Cómo va? Hola, ¿Todo bien? todo bien, bro. Bueno. ¿Cómo quedó el examen? ¿Quedó el 25 o lo cambiaron al final? Tenemos entendido, a ver, el otro día tuvimos con Jiménez y dijo que lo iban a pasar para el 2, si se Ajá. podía, si no se podía, unos días después. Pero alguien del centro dijo el 29, después dijeron el 2, como medio raro. Pero la Y semana que no viene sabemos. supuestamente no es. No, pero no está. Bueno. Bueno, ya pasaron 5 minutitos, arranquemos. Si después se suma alguno más. Y alguna Dale. compañera más. Ay, Ahí mira. se suma alguien La más. nombramos y apareció alguien más. Bueno, ¿arrancan puntuales o esperan un poco más siempre? No, siempre somos poquitos, profe, igual, ¿eh? Bien, bueno, Sí. arranquemos sin culpa entonces. Okay. En última terminamos un poquito antes. Bueno, terminando el módulo 7, ¿sí? Que era el que nos habíamos propuesto nosotros, hay tres derechos que vienen a darse generalmente en conjunto y que acertadamente están en el mismo módulo que el tema de la libertad de expresión, ¿no? Digo acertadamente porque están directamente vinculados a una forma de ejercer esa libertad de expresión también. El derecho de asociación, petición y reunión, en definitiva, son derechos que en sí mismos tienen una identidad jurídica propia, pero que en su ejercicio, en gran medida, están ligados a la libertad de expresión. Es decir, uno se asocia para conformar una posición, ¿no? Expresar una idea, tratar de construir una agenda en común. Bueno, y ahora veremos. Petición, reunión, es decir, hay una conjunción entre esos tres derechos y la libertad de expresión que es muy fuerte, sin lugar a duda, más allá de la identidad propia que cada uno y el desarrollo propio que cada uno tenga. Entonces, eso como primer punto. Después, como el derecho de estos tres que tenga más discusión y raigambre constitucional, vamos a ver el derecho de asociación. El derecho de asociación tiene una particularidad que generalmente los derechos, digamos, en lo común de la opinión pública, por decirlo de una forma, se omite la faceta negativa del derecho. Es decir, ¿qué significa? No en términos negativos, en términos de disvalor, sino, en todo caso, el derecho a y el derecho a no hacer. Es decir, cuando vos tenés derecho a asociarte, parece una obviedad, pero ustedes van a ver que en términos de organizacionales es una obviedad que es necesaria garantizar a través del amparo jurídico. Vos te podés asociar a determinada organización, pero podrías argumentar el derecho a que no te asocien a determinada organización. ¿Sí? Por supuesto, dicho eso, yo puedo en todo caso asociarme, no asociarme, salirme de una organización en la cual estoy o, digamos, constituir y crear de cero una organización. Entonces, cuando hablamos del derecho a asociarte, digo, lo rescato como algo importante, porque generalmente se lo ve solamente en una forma unidireccional. El derecho a asociarse es
asociarte, que es lo que todos ven, a no asociarte, a salirte de una asociación, abandonar una asociación, o a crear de cero una asociación. Tiene cuatro facetas ese derecho. ¿Sí? Yo ahora continúo un poquito más y después me voy a detener en una principalmente de ellas, que es la que más controversia jurídica ha generado. Que adelanto es la de no asociarte, la de que no te puedan obligar a asociarte y cuál es el margen de acción que tiene ese derecho a no asociarte, porque en algunos casos veremos que es constitucional obligarte a asociarte a algo, pero ahora lo vamos a ver. Dice el artículo 14 de la Constitución que la Constitución garantiza el derecho a asociarte con fines útiles, dice el artículo 14. Es importante la interpretación, porque según lo que interpreto yo, o no, que interpretemos nosotros, mejor dicho, de fin útil, es cómo se ejerce ese derecho, ¿no? Digamos, si la Constitución me garantiza el derecho a asociarme con fines útiles, significa que solamente me garantiza ese derecho a asociarme con fines útiles, no para otra cosa. Entonces, ¿qué es el fin útil? Es importante, porque la Constitución no se determinó a decir derecho a asociarte, no dijo eso. ¿Bien? Dijo derecho a asociarte con fines útiles. Entonces me parece importante que nosotros hagamos hincapié en qué significa, ahí se suma un valiente más, qué significa asociarte con fines útiles, que es lo que dice la Constitución. La verdad que ha habido discusión jurisprudencial al respecto. En un fallo vergonzoso de la Corte Suprema de Justicia de la década del 90, conocido como el caso CHA, porque CHA es la sigla de la Comunidad Homosexual Argentina, la Corte Suprema consideró que una asociación, lo digo bruscamente para entrarle al discurso discriminador de la Corte en esa época, de homosexuales, una asociación de homosexuales no tenía un fin útil. Eso dijo la Corte en la década del 90, ¿no? Convalidando una resolución de la Administración de la Inspección General de Justicia que había denegado a la Comunidad Homosexual Argentina una personería jurídica porque había dicho que no había fin útil. Entonces la Corte Suprema, que tendría que haber dicho, esa es una actitud discriminatoria, porque ¿por qué usted dice que por el solo hecho de ser una comunidad homosexual, o que en todo caso el ser una comunidad homosexual que quiere asociarse para bregar por sus intereses como comunidad, para luchar contra la discriminación, para tratar de generar un ámbito de mirada de aceptación a la diversidad, porque usted dice que eso no es útil, ¿no? Pero la Corte dijo, como la Constitución habla de fin útil, y como yo acá no veo fin útil, está bien denegado. Por suerte, ha pasado mucha agua bajo el puente en esta querida Argentina, y la Corte Suprema de Justicia, en otra integración, bien, un poco, casi 10 años después, un poco más de 10 años después, va a decir exactamente lo contrario. En un caso que se conoce como el caso ALIT, como suena la sigla, A-L-I-T-T, ALIT, que es de la Asociación de Lesbianas, bueno, tiene un nombre largo, que en definitiva también es una asociación de una sigla de una asociación de la diversidad sexual. Bueno, en ese caso ya la Corte va con otra integración, la Corte del 2003 y 2004, que se integra a partir del advenimiento de Néstor Kirchner. La Corte ingresa a Zafarón, ingresa a Argibay, ingresa a Haitham en Olasco, que se acaba de ir el 1 de noviembre. Digamos, una Corte con otra perspectiva, se le inicia el juicio político a Boyano, renuncia a Nazareno, cuyo único pliego había sido ser socio del estudio jurídico de Menem en La Rioja, digamos. Hay un recambio de la Corte muy importante y eso se nota en el fallo. La Corte da por tierra con ese fallo de la Comunidad Homosexual Argentina y dice exactamente lo contrario. Dice, ¿qué más útil para una sociedad que una comunidad? En este caso, era una comunidad LGTBI, Q+, creo que dije bien, pero del 2006, digamos, todavía es decir, no estaba inventada, es decir, que era una mirada de diversidad mucho más heterogénea que simplemente plantearse como comunidad homosexual,
y que en ese momento todavía estaba sufriendo, y aún hoy, pero en ese momento todavía más, graves situaciones de discriminación. Entonces la Corte dice, qué mejor que haya un asociativismo para bregar por sus derechos y para insertarse comunitariamente a discutir de cara a la sociedad las situaciones de discriminación que se presentan. Entonces la Corte dice, por supuesto que esto es útil, pero además de decir eso, además de levantar la utilidad, lo bien que le hace al sistema democrático, a una sociedad moderna, civilizada, con amplitud de derechos, además de levantar todo eso, la Corte dice otra cosa importante. Dice que el constituyente de 1853, cuando puso el término útil, no era para poner una exigencia de que venga cada uno a demostrar qué tan útil era lo que estaba construyendo como asociación, sino el constituyente se refería a la licitud de la asociación. Es decir, que el fin útil es fin lícito, dice la Corte. Si no es ilícito, tenemos que permitirle que se asocie. Y este es un salto de calidad importante. ¿Por qué? Y porque el concepto de utilidad tiene algún tipo de subjetividad, ¿no? ¿Qué es útil, qué no lo es útil para vos, no es tan útil para mí? Ahora, el concepto de ilicitud está en el Código Penal. Entonces, si la acción de la asociación no está tipificada como delito, la asociación vos la tenés que constituir. No te la pueden negar. Entonces, es mucho más generoso la interpretación del término útil. Y eso es lo que la Corte dice, incluso va a los antecedentes constituyentes de 1853, y en la discusión está la discusión de la licitud y la utilidad, y se comprende del texto que los constituyentes se refieren más a que sea algo lícito, ¿no? Que yo no podía garantizar el derecho a constituir una asociación ilícita, que a su vez está penada en el Código Penal, como tal, la asociación ilícita. Entonces es muy interesante ese avance en esos términos, ¿sí? Y ahí también mencionar que el derecho de asociación está también ligado a lo que se denomina el principio de especialidad de las asociaciones. ¿Qué significa el principio de especialidad? Bueno, es casi lo contrario a lo que significa el principio de legalidad para los seres humanos. El principio de legalidad, ¿se acuerdan ustedes? El 19 de la Constitución dice todo lo que no está prohibido, está permitido, ¿no? O sea, podemos hacer todo, salvo los 300 y pico artículos que dicen, del Código Penal, que dicen que esto no se puede. El principio de especialidad es al revés. Podemos hacer todo lo que diga el estatuto que podemos hacer. Es decir, no podemos hacer todo. Solo lo que la especialidad de mi estatuto diga que yo puedo hacer. Por eso, principio de especialidad. Entonces, si yo constituyo una ONG para la protección del medio ambiente, no puedo discutir el aumento tarifario por defensa del derecho consumidor. ¿Se comprende? Porque yo constituí una ONG de defensa del medio ambiente. Entonces, ese es el principio de especialidad. ¿Qué dice tu estatuto? Y yo te diré qué podrás hacer. ¿Ok? ¿Para qué constituiste la ONG? Y eso es lo que vas a poder hacer. Dicho eso, yo les había adelantado que la mayor confrontación se ha dado en lo que se denomina como el derecho a no asociarte. Miren, un primer caso que me parece interesante, que está relacionado con los derechos políticos, que tiene que ver con la obligatoriedad a afiliarme, que es una forma asociativa, afiliarme a un partido político para presentarme a elecciones. Ustedes saben que la ley electoral de la República Argentina establece que la ley dice algo más que lo que dice la Constitución. La Constitución dice, los partidos políticos son entidades fundamentales del sistema democrático. Son los partidos políticos, organizaciones privadas, pero de derecho público. Es decir, son privados, pero tienen una finalidad pública. Entonces son entidades fundamentales del sistema democrático. Pero la ley va un poquito más. Y la ley dice que los partidos políticos tienen el monopolio de la representatividad electoral en la Argentina, ¿no? ¿Qué significa el monopolio? Que solamente un partido político se puede presentar a elecciones con
fulanos adentro, ¿no? Con personas adentro, obviamente, pero precisás el partido político, la personalidad jurídica del partido político. Hay un caso que es el caso Ferrari, que es el comienzo de la democracia en la República Argentina, década del 80, donde Ferrari era un fulano que se quería presentar a elecciones, pero no quería ser un partido político, ¿no? Propio de la discusión del advenimiento democrático, el fervor democrático, el volver a poder presentarse a elecciones, y el muchacho dice, miren, yo no tengo un partido político, pero como esto es democracia, la democracia es libre y todos podemos competir, yo debo poder presentar una lista. Junto, ¿cuántos candidatos son? 35 diputados, los junto a todos, ¿qué se necesita? Que aparezcan números. Pido todo, pero no tengo partido político. Y la justicia le dice, no. No, pero, dice Ferrari, ustedes me están obligando a asociarme, dice. Y si yo tengo derecho a asociarme, tengo derecho a no asociarme. Y el caso llega a la corte. Y la corte le dice a Ferrari, sí, ¿sabe qué? Usted tiene derecho, está obligado a asociarse. Porque la ley no es irrazonable, no es desproporcionada ni arbitraria cuando exige que para presentarte a elecciones tengas que tener un partido político. ¿Por qué? Y porque el partido político tiene un código de ética, porque el partido político tiene un sistema de democracia interna, de debate interno, y porque el partido político tiene una plataforma ideológica. Y usted tiene que tener todo eso para poder presentarse a elecciones. Entonces no es arbitrario ni inconstitucional que usted tenga que asociarse a un partido político, que incluso lo puede crear usted de cero si quiere, para participar a elecciones. Ferrari, no contento con esto, se va al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana. La sigue, ¿eh? Era peleador. Y la Comisión Interamericana confirma los argumentos de la Corte Suprema. Ustedes saben que la Comisión no es un tribunal de alzada. Por ahí está mal decir confirma. Digo, tiene la misma interpretación, mejor dicho. Es más prolijo decirlo. Comparte los criterios de la Corte Suprema y por argumentos similares dice, no es arbitrario que se le pida a una persona que se asocie a un partido político para competir electoralmente. Entonces ustedes van a ver ahí lo que por ahí yo cuando les decía, bueno, el derecho a asociarte, no asociarte, ustedes por ahí decían, sí, claro, nadie te puede obligar a asociarte a algo, bueno, vean que sí, alguien te puede obligar a asociarte a algo. Te pueden obligar a asociarte a algo para constituirte. Yo dije Ferrari y el caso es el caso Ríos, perdón, me confundí yo. Es el caso Ríos, de apellido Ríos. ¿Por qué me lo confundí con Ferrari? Porque Ferrari es un abogado que hace el mismo planteo, pero ya no era por un partido político, sino lo hace por la matrícula de abogado. La obligatoriedad que tenemos los que ejercemos la profesión en un distrito de matricularte en el colegio de abogados. Bien, casos también de asociación. Ferrari dice, me están obligando, el otro era Ríos, este del colegio de abogados, Ferrari dice, me están obligando afiliarme a un colegio de abogados. Sí, bueno, estamos obligando porque el colegio de abogados tiene una matrícula, tiene un control de su matrícula, también hace un control profesional de los requisitos, establece una base de juramentos, establece un tribunal de disciplina interno y hace un control de la matrícula. Da una cantidad de requisitos que son funciones que deben ser cumplidas para ejercer la profesión de abogado. Entonces, también a Ferrari le plantean la misma situación. Con lo cual vemos ahí dos casos donde a estos dos actores se les dijo, está bien que usted tenga que asociarse a esto. No es inconstitucional, porque para estas funciones que ustedes quieren cumplir, está bien que tengan que asociarse. Ahora veamos un caso. ¿Puedo hacer una pregunta? Hágala. O sea, entiendo toda la explicación clara. Un caso así un sería... Que le subo un poquito de volumen. Para sí. Que le subo un poquito de volumen a mí. Okay. Ahí está. Un caso, capaz que nada que ver lo que estoy diciendo, pero bueno, pregunto igual. De los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que tienen que estar, tienen que tener la obra social de, ¿cómo se llama? De IOMA. Sí. ¿Eso sería algo así o nada que ver? Sería algo parecido. Es como que te asocian, pero es obligatorio. Vos no lo, no, el trabajador no lo decide, digamos, el estatal. Exacto. Es así. Los abogados, por ejemplo, tenemos que sí o sí aportar a la caja previsional de los abogados.
No podemos aportar a otro lugar. Es la caja de abogados y tenemos que aportar a la caja de abogados. ¿Sí? Porque es una caja que recibe los aportes de quien ejerce en esa profesión. ¿Sí? Por ejemplo, los trabajadores del sector privado de la Argentina tienen que aportar al ANSES. No pueden aportar, pueden hacer una capitalización aparte, pero el aporte obligatorio por ley va al ANSES. ¿Sí? Después, si quieren aportar en una capitalización para tener un plus en una aseguradora, etcétera, lo pueden hacer, no está prohibido, pero el aporte obligatorio va al ANSES. Son sistemas, ¿bien? Es cierto ahí que tienen funciones distintas a lo asociativo, ¿no? Digamos, el caso del aporte jubilatorio, es una vertiente distinta. Pero el caso de IOMA que vos decís, claramente es la obligatoriedad por ley provincial. Lo digo porque a veces como que hay muchas quejas, digamos, de los afiliados, como que es algo bastante común de escuchar. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, mirá, un caso en el que no. Un caso en el que no, porque hasta ahora dije todos casos que sí. Hay un caso del 2008 ya, tiene sus años, que es Asociación de Trabajadores del Estado contra Ministerio de Trabajo de la Nación. El caso es importante porque ATE, que es un gremio muy conocido de los empleados, mayormente de los empleados estatales, interpone una acción judicial contra una resolución del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Trabajo, ¿bien? De la Nación. ¿Y por qué interpone esa acción? Interpone esa acción porque el Ministerio saca una resolución donde nulifica una competencia interna dentro de afiliados a ATE para elegir un delegado en un sector de los empleados civiles del Ministerio de Defensa. No importa mucho eso, eran empleados que podían estar afiliados a UPCN o, en este caso, algunos que estaban afiliados, que es el otro gremio, o en este caso, afiliados que estaban afiliados a ATE. ¿Por qué la impugnación? La impugnación es, la ley no es lo más trascendente, pero sí el contenido de por qué ocurre el conflicto es importante. La ley de asociaciones sindicales, que es una ley de la época de Alfonsín, la 23.551, establece un sistema determinado del gremialismo argentino. Hay muchos sistemas gremiales en el mundo, ¿bien? Y todos tienen su pro y su contra. Tienen alguna cosa a favor y después siempre tienen algún defecto y al revés. Nuestro sistema gremial es un sistema piramidal. ¿Qué significa un sistema piramidal? Que yo, la personería gremial, o sea, la punta de la pirámide jurídica de un gremio, se la doy solo a un gremio por actividad laboral. ¿Qué significa? Los panaderos pueden tener muchas asociaciones gremiales, pero solo una federación de la punta de la pirámide va a tener la personería gremial. Los los empleados del gas, los empleados de la sanidad, los empleados, los docentes, etcétera, etcétera, van a tener uno que tenga personalidad gremial. Después, si quieren abrir otras asociaciones, cosa de ellos, pero solo uno va a tener personalidad gremial. Eso es el sistema piramidal. ¿Quién va a tener personalidad gremial? Dice la ley, el más representativo. Es decir, el que más afiliados tenga. Y si vos le querés disputar a ese, tenés que meterte adentro, afiliar y sacarle la personalidad gremial a ese, pero ganándole las elecciones internas. ¿Qué pasa? Que UPCN, que es un gremio a nivel nacional, es el gremio que tiene la personería gremial de la República Argentina de los empleados estatales. Y ATE es un gremio que le disputa, por decirlo así en términos gremiales, afiliados a UPCN. ¿Qué hizo el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo anuló una elección que había hecho ATE argumentando que dentro de la ley dice que para presentarte a delegados, el artículo 41 de la ley dice que para presentarte a una contienda de delegados tenés que estar afiliado al gremio que tenga la personería gremial, esa punta de la pirámide que les decía. Claro, ATE se
hace una elección interna, pero los delegados de ATE no están afiliados al de la personería gremial, porque la personería gremial la tiene el otro gremio. ¿Se entiende? ¿Me siguen ahí? Como la personería gremial la tiene... Tengo una consulta, perdón, que la verdad sí. No lo sé, lo busqué y creo... Nulificar es que anuló. Exactamente. Okay. Anuló. Declaró nula la elección. Entonces, en esa contienda, ahí vamos, ahí entramos a lo que queremos llegar, en esa contienda, ATE dice, bueno, si la ley dice eso, que es cierto que lo dice, y usted, ministerio, la interpreta de esta forma, la ley es inconstitucional. Porque yo no estoy disputando la punta de la pirámide. No estoy disputando la personería gremial. Yo quiero tener delegados dentro de una asociación. Y si usted me dice que porque no tengo la punta esa de la pirámide jurídica gremial, que es la personería gremial, no puedo hacer elecciones yo, entonces eso es inconstitucional. No, no. La personería gremial es inconstitucional. Es inconstitucional que los otros que no tenemos personería gremial no podamos asociarnos. Y eso es lo que llega a la Corte. Lo aclaro a esto porque muchas veces se interpreta mal el fallo. La Corte resuelve ese conflicto, no resuelve el conflicto de la personería gremial. Resuelve el conflicto, para decirlo llanamente, de si vos no teniendo la personería gremial podés asociarte y tener delegados. Esa es la discusión. Y eso es lo que la Corte declara inconstitucional. La Corte va a decir, el artículo 41 que dice que para ser delegado tenés que estar afiliado solamente al gremio que tiene la personería gremial, eso es inconstitucional. No la personería en sí. Lo que es inconstitucional es que vos no dejes que haya delegados que se afilien a otros gremios. Perdón, ¿y ese artículo 41 de qué normativa 23, es? 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales. ¿Qué me interesa a ustedes que sepan de esto? Me interesa que ustedes comprendan que lo que está en discusión en ese fallo es no el sistema piramidal argentino gremial, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si además de ese pirámide no se pueden hacer otras asociaciones que también tengan democracia interna con delegados y con elección de delegados. Que era lo que ATE le pide. Profe, ya sé que sí. No es por esto, pero para entenderlo, porque recién ahí lo entendí. Y en ese caso se declara inconstitucional. O sea, ¿se modifica eso? ¿Lo modificaron o no? No se modifica. No. Solamente ¿por se... Claro, porque por la justicia ya... no puede derogar una ley. Claro. La justicia puede decir, esta ley, en este caso, es inconstitucional. Si vos me traes otro caso exactamente igual, voy a decir lo mismo, que es inconstitucional, pero que la puede derogar es el Poder Legislativo. ¿Bien? ¿Pero qué hizo el Ministerio de Trabajo de la Nación a partir de ese caso? Nunca más dictaminó de esa forma. ¿Se entiende? Dejó de decir eso. Por más que la ley sigue vigente, pero el Ministerio dice, bueno, como dijo la Corte, yo ya no puedo rechazar esas elecciones porque la Corte dijo que hacer eso sería inconstitucional. Entonces, por más que la ley está vigente, el ministerio ya no va más por ese camino. ¿Bien? Y esto es importante porque la Corte va a decir algo que dijo la Organización Internacional del Trabajo. Va a reinterpretar qué significa tener la personería gremial. Ojo, no la deroga a la figura, pero la va a enmarcar. Y la Corte va a decir, tener la personería gremial nunca puede ser impedir que haya otras asociaciones gremiales de la misma actividad. No, no. Tener la personería gremial en todo caso implica tener la prioridad para la convocatoria paritaria, por ejemplo. Ejercer la representación gremial en los foros internacionales de esa actividad laboral. Por ejemplo, los mecánicos. Si la tienes Mata, la que va al foro de discusión de la Organización Internacional del Trabajo por los mecánicos será Mata, no serán otros. Los trabajadores del Estado. Bueno, si la personería gremial la tiene UPCN, podrá ir UPCN al foro internacional. Pero nunca podrá implicar la personería gremial anular la participación gremial en otras asociaciones gremiales. Esto sí es importante porque la Corte enmarca
¿Qué significa tener la personalidad gremial? Y además la Corte va a decir algo interesante. Va a decir, el derecho a asociación se ejercita de una forma individual y de una forma social. La forma individual, toda esa libertad que nosotros vimos al primer momento, ¿no? Asociarte, no asociarte, salirte, crear una asociación. Ahora, desde su faceta social, el derecho a asociarse tiene que ver con el bien común, la persecución del bien común. Y esto es importante porque, como yo les decía a ustedes, ¿se acuerdan cuando vimos libertad de expresión? Que yo les dije, hay una mirada social y una mirada individual. Bueno, es interesante porque la Corte comienza a darse cuenta que hay una faceta colectiva de los derechos. No solamente el sujeto individual en términos liberales del derecho, sino que empieza a haber un derecho comunitario, que se ejerce en grupo. ¿Sí? Bien, eso dice entonces el fallo ATE con Ministerio. Muy rápidamente, para llegar a ver todo, otro derecho que yo le decía, el derecho de petición, ¿sí? Que también se ve en conjunto con el derecho de asociación. El derecho de petición, ahí nosotros podemos encontrar un derecho de petición de una faceta civil, si se quiere, que tiene que ver con mi derecho y el ejercicio de mi derecho de mirada individual. Entonces puede ser mi derecho de petición al intendente para que me ponga luminaria en la puerta de mi casa, una petición civil, puede ser porque hice un trámite ante el Estado para reclamar el acceso a una información, o puede ser que hice un trámite al Estado para que me resuelva determinada problemática puntual, ¿no? De las muchas que se le podrían plantear al Estado, porque quiero que me tramite una pensión graciable, lo que fuere, de lo más diverso, peticionarle al Estado algo. Pero también esa petición puede tener una faceta social, otra vez. ¿Sí? ¿Yo por qué insisto que ustedes tengan esa apertura? Porque lamentablemente hay un discurso predominante en la Argentina que trata de ver los derechos de una mirada individual, todo el tiempo. Yo diría más que individual, individualista, como disociado de nuestra participación comunitaria. Y el Poder Judicial, a través de los fallos de la Corte, no ha dicho eso. Ha dicho lo contrario exactamente, y cada vez más. Es decir, los derechos tienen una mirada individual, pero tienen una mirada social de trasfondo del interés general. ¿Bien? Entonces, también hay una petición colectiva, una petición ciudadana, una petición social. ¿Bien? Cuando yo hago una petición, pero lo hago con un trasfondo que excede a mi interés particular. Entonces, ese derecho de petición tiene una mirada civil, y una mirada cívica, una mirada individual y una mirada social. ¿Ok? Y vamos a encontrar que algunos autores consideran que ese derecho de petición siempre requiere de una responsabilidad del Estado en la respuesta. Que puede ser negativa. Que puede ser, no, usted está equivocado, no le corresponde el derecho. Pero acá no estamos hablando de la respuesta positiva, estamos hablando de la respuesta, sea cual fuere. ¿Bien? Eduardo Jiménez, en su tratado, en su manual, habla de cuatro tipos de petición, por ejemplo. Dice, hay una petición simple, que sería esta que estamos hablando, que Vidar Campos dice, aun que sea esa petición simple, tiene que ser contestada por el Estado, por sí, por no, blanco, negro. Dice Eduardo, hay una petición calificada, que es la petición del artículo 41, del artículo 42, del medio ambiente, de la consulta popular, de defensa del derecho del consumidor. Es una petición calificada, es decir, el peticionante de ese derecho tiene un argumento mayor porque tiene un amparo de la Constitución para la consulta popular, para la información pública en el acceso a la protección del medio ambiente, para la información veraz de defensa del consumidor del artículo 42. Entonces hay una petición calificada, dice Eduardo. Después encuentra una petición prohibida, la del artículo 22 de la Constitución. Nadie puede alzarse en defensa de la representación del pueblo. ¿Sí? Es una petición prohibida por la Constitución.
¿Sí? El que hace eso tiene traición a la patria, delito constitucional y una petición transnacional, va a decir Eduardo. ¿Cuál puede ser una petición transnacional? La presentación de Ríos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la petición ante el Comité contra la Tortura Internacional, la petición ante la CEDAW, que es el Comité de Defensa de los Derechos de las Mujeres contra los Actos de Discriminación. Es decir, son peticiones transnacionales. El sistema internacional y regional de derechos humanos creó comités y la petición ante ese comité es una petición transnacional. ¿Sí? Y después, por último, en esta triada, el derecho de reunión. ¿Ok? El derecho de reunión también le vamos a encontrar una mirada cívica, civil, mejor dicho, y una mirada cívica o política, ¿no? Una mirada de aporte social. Ese derecho de reunión, que puede ser mi derecho a reunirme, que tiene menor posibilidad de restricción si ese derecho es en el ámbito privado, a mayor posibilidad de restricción si ese derecho se ejerce en el ámbito público. ¿Qué pasó durante el COVID? Durante la pandemia. Que el Estado empezó a regular en un ambiente donde el Estado no suele regular, que es el ambiente privado. El Estado no suele meterse en la regulación de ambientes privados. ¿Pero qué dijo el Estado? Dijo más de 10 personas, ¿se acuerdan? Números muy bajos. ¿Por qué? Por la posibilidad de contagio. ¿Por qué? Por una emergencia pandémica internacional. El Estado toma una medida de emergencia y excepcional, ante una situación excepcional, pero que nunca hace. Porque el Estado no te dice a vos con quién te podés reunir en tu casa, cuánto. ¿Cuándo te lo dice? Y bueno, cuando vos haces una fiesta clandestina por Facebook, querés meter 200 personas en un barrio, el Estado te dice, no, che, mirá, tenés que tener habilitación, certificado de bombero, no puede hacer ruido para los vecinos. Entonces te prohíbe hacer eso por la afectación a terceros y por el riesgo. Pero cuando sos dos familias comiendo un asado, no te dice nunca el Estado si vos tenés derecho de reunión o no. Entonces, el ámbito donde se produce el derecho y la característica del evento. Yo puedo hacerlo en un ámbito privado, como es un local, pero puede ser de características públicas. Entonces el Estado va a regular un bar. ¿Qué va a regular el Estado? Bueno, tenés habilitación, tenés salida de emergencia. ¿Cuál es la capacidad de ingreso de las personas si llegara a haber una emergencia y que eso no esté saturado? ¿Tenés autorización para vender alcohol? Están los matafuegos. Entonces el Estado es un ámbito privado, un local mío, que lo pagué peso a peso, pero abierto al público. Entonces de carácter público, por más que el lugar sea privado. Ahora, si fuera privado y no fuera comercial el lugar, si yo no comercio con eso, es decir, no comercio al público, sino que es un lugar para mí y mi familia, donde yo me reúno a comer asado, que es el quincho, por ejemplo, el Estado no me regula eso. Después yo pongo la música todo lo que da a las 3 de la mañana, entonces, bueno, por los ruidos molestos, porque está prohibido hacer ruido molesto a determinada hora, te van a sancionar. Pero el Estado no te pide que vos cumplas trámites para hacer un asado en tu quincho. Es privado, de acceso privado. Que es distinto a ser privado, de acceso público. Y después puede ser el ambiente público, ¿no? El ambiente público, el lugar público, la plaza, el estadio, el polideportivo, donde el Estado tiene mayor nivel de regulación. Tiene mayor nivel de regulación porque es un lugar público y ahí pasan dos cosas. Si el lugar público está pensado para un grupo cerrado, es un nivel de control del Estado. Si el lugar público es un lugar de acceso público, es decir, comprar la entrada por Ticketet y llegás, el Estado va a tener mayor injerencia de regulación. Vean ustedes cómo en un mismo lugar público, si el carácter va a ser de ingreso irrestricto, solamente pagando una entrada, o si el carácter va a ser privado, ¿cuál podría ser, por ejemplo? Bueno, el polideportivo es un lugar público, perfecto, pero lo alquila la iglesia del séptimo día.
no va a comercializar entrada, es una cantidad de personas. ¿Qué le interesa al Estado? Bueno, lo que le interesa es la masividad del evento. Bueno, si me vas a juntar 7.000 personas, yo tengo que llevar personal de tránsito, no es una movida que no me importe. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado no tiene una capacidad irrestricta de reglamentación. No es que el Estado pueda hacer lo que quiere. Según el ámbito donde se cumpla, el Estado tiene determinados parámetros que puede exigir o que no. Y acá entran algunos fallos jurisprudenciales de la Corte, que por lo menos dos, que a mí me parecen importantes mencionarles. Hay un caso muy antiguo, pero es un caso característico de la resolución del derecho de reunión, que es el caso Comité Acción Radical, 1920, miren de lo que estoy hablando. Era un grupo de radicales que quiso hacer un mitin político. Edictos policiales a patadas había en la República Argentina, en 1920 mucho más, entonces fueron a la policía a decirle, che, voy a hacer un acto político acá. ¿En dónde? En Florida, pleno microcentro de Buenos Aires. Y la policía le dijo, no puedo hacer ese acto. Entonces el presidente del comité se fue a la justicia, dijo, la policía me niega mi derecho de reunión. ¿Bien? Que mi derecho de reunión tiene un anclaje constitucional. ¿Sí? Entonces me estás negando mi derecho de reunión. Y la Corte en ese fallo dijo que en realidad prohibir a secas, o sea, prohibir sin discriminar bajo qué condiciones se podría hacer, es inconstitucional. Lo que no es inconstitucional, dice la Corte, es resolver si en ese lugar esa reunión podría poner en riesgo la vida de personas, de los propios y de terceros. Pero sí es inconstitucional prohibir a secas. Es decir, lo que es inconstitucional es decir, no, ustedes no se pueden reunir. Eso es inconstitucional. Ahora, si vos me decís, en ese lugar, a esa hora, reunirse genera un riesgo a terceros, entonces no es inconstitucional. La razonabilidad no es inconstitucional. ¿Bien? Y después, unos años después, en el caso Arjones, también la Corte va a hablar de estos lugares de características privadas, ¿no? Porque Arjones era un lugar, una reunión privada. Y la Corte ahí va a decir algo que yo les venía diciendo, cuando la reunión sea en un ámbito privado, la capacidad de regular del Estado es menor. Y que solamente esa capacidad del Estado menor de regular va a ampliarse por el número de personas. Es lo que yo decía de la iglesia del séptimo día, ¿no? Si me juntás 7.000 personas, entonces sí me importa. Porque el volumen puede afectar o puede producir alguna alteración social. Pero no puedo tener injerencia, que en el caso Arjones era, si, por ejemplo, ¿qué sucedía en el caso Arjones? Era una reunión política y la policía fue y la rompió. Y la Corte dijo, no, mirá, si es una reunión política para discutir lo que fuere, o religiosa, lo que fuere, pero es de un número de cantidad de personas limitado, y están adentro de una propiedad, de una casa, vos, Estado, no podés intervenir en eso. No podés prohibir o pedir que te vengan... ¿Qué te van a pedir? ¿Autorización para reunirse 10 personas a discutir de política? 1940, ¿no? Entonces, ahí es importante cómo la Corte ha ido regulando. Y yo les quiero decir algo más con respecto a eso. Hay tensión en la República Argentina sobre el derecho de reunión, sobre el derecho de petición, el derecho de libertad de expresión. Hay tensión. ¿Por qué hay tensión? Porque se pretende respetar solamente un formato de libertad de petición, de reunión y de expresión. Y el formato que se pretende respetar es un formato liberal clásico, ¿bien? Que tiene más que ver con el derecho a peticionar a través de los medios de comunicación. Pero que se rechaza y se repudia el derecho a peticionar, expresarse o reunirte a quienes no utilizan exclusivamente los medios de comunicación para hacerlo, sino que utilizan fundamentalmente el derecho a manifestarse.
La protesta social, la manifestación, es libertad de expresión, es petición, es derecho de reunión, y además puede ser derecho a la salud, al trabajo, a la discriminación, porque puede, el motivo que haya congregado esa manifestación. Las manifestaciones se realizan fundamentalmente en ámbitos públicos. Dicen, me llenan la plaza y me ensucian toda la plaza. Pero es que el concepto de la manifestación es el espacio público. Una manifestación toma el espacio público. Y el Sistema Internacional de Derechos Humanos se ha cansado de decir, el ámbito propicio para que los ciudadanos se manifiesten son los ámbitos públicos. Ese es el ámbito más propicio. Después podés decir, bueno, no pueden prender fuego, no pueden lastimar a terceros, no pueden romper bienes privados, está todo bien. Pero el ámbito donde esa manifestación es más propicia a que ocurra es el ámbito público, por eso ocurre en una plaza. O por eso se transita por una avenida para una manifestación. Bien, cuando hablamos de derecho, de libertad de expresión, no es solamente la no censura previa del diario. Eso es muy canchero, es muy fácil bancar esa. La que te tensiona más es bancar los que no tienen diario y también se quieren expresar. No es el derecho de petición del abogado interponiendo el recurso judicial de traje y corbata. Ese es muy piola de ser soportado. Ahora, la camiseta transpirada de la pobreza argentina expresándose indignados por eso, esa es la que hay que bancar. Cuando uno habla de derechos humanos, de derecho de petición. Porque esa es la más difícil de ser bancada. Entonces digo, tensionémonos en el ejercicio de los derechos. Porque la fácil era, no, si sos afroamericano, no te quejes porque tenés un baño para afroamericanos. Hace 60 años esa era la fácil. Mandarlos al baño de la gente de color, con el cartelito que decía, baño para gente de color. Entonces, esa es fácil hace 60 años. Hoy nos parece una barbaridad. Pero hace 60 años un montón de gente lo naturalizaba y le parecía que estaba bien. O que se tomaran el colectivo y se sentaran en la parte de atrás. ¿Se entiende? Entonces, miremos nosotros dónde hubiéramos estado parados hace 60 años cuando esas cosas pasaban. O los discursos del voto femenino. Busquen los discursos del voto femenino. Busquen los discursos del voto femenino, busquen los discursos de los hombres discutiendo la ley del voto femenino. No hace 300 años, hace 60, 70 en realidad. Vean las discusiones sobre cómo la mujer no podía saber de política, cómo sabe que iba a ser guiada porque no sabía qué votar, porque muchas no tenían conciencia social. Lean las cosas que se decían. Entonces digo, pensemos qué van a decir de nosotros dentro de 70 años nuestros nietos, y ahí nos vamos a ubicar en qué es lo que tenemos que hacer ahora. Bien, porque nosotros miramos para atrás y decimos, qué horror que hace 70 años dijeran eso. Bueno, imaginémonos qué van a decir de nosotros dentro de 70 años, y ahí ubiquémonos. ¿Sí? En la defensa de derechos. Bueno, esto con respecto a esos tres derechos que les quería dar. ¿Alguna duda con respecto a esto? Si no, avanzamos un poquito a derecho de propiedad, que me parece interesante para que ustedes lo tengan para el examen. ¿Les parece bien? ¿Seguimos? Vamos entonces. Bueno. Derecho de propiedad. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Hay una discusión. Cuando uno habla del derecho de propiedad, generalmente, vuelvo a esto, a lo que uno puede hablar del sentido común o de lo que uno conoce, digamos, por el roce social. Cuando hablas de propiedad, la gente que identifica la casa, ¿no? Digamos, cuando habla de propiedad, la casa, el coche, digamos, es lo común, digamos, que uno puede identificar. Por eso es importante poder ampliar ese concepto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando hay una persona que va a reclamar un derecho, capaz que no nos damos cuenta nosotros en el momento que lo que hay detrás de ese derecho en ese ejercicio es la propiedad. ¿Sí? Entonces, nuestra corte fue generosa en el concepto de propiedad. A comienzo del siglo pasado dijo, propiedad son todos los intereses apreciables que el hombre, la corte de hace 100 años, que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida o fuera de su libertad. Es decir,
todos los intereses apreciables que la persona puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. Vean ustedes la amplitud del concepto, ¿no? Lo que está fuera de mí mismo, fuera de mi vida, fuera de mi libertad, todo lo demás, que es un interés que para mí es valorable, es propiedad. Este concepto tan amplio, que la Corte lo dice en Mango con Traba y lo dice en un fallo inmediatamente posterior, que es el caso Bourdieu, que no es el autor Bourdieu, es Bourdieu contra la Municipalidad de Capital, es esa denominación tan generosa de la Corte pone dentro de la protección del derecho de propiedad a muchas cosas. ¿Bien? Y ahí es que Vidar Campos va a decir, hay que descubrir los contenidos del derecho a la propiedad, va a decir Vidar Campos. ¿A qué se refiere con los contenidos del derecho a la propiedad? Claro, Vidar Campos dice, bueno, hablar solamente del derecho de dominio como derecho a la propiedad, derecho de dominio, la titularidad de un bien registral, de una casa, de un coche, es muy poquito. Porque la Corte fue encontrando derecho a la propiedad en varios fallos, en muchas cosas. Por ejemplo, en el caso Bourdieu con la municipalidad, Bourdieu dice que se viola su derecho de propiedad por la concesión, miren ustedes, la concesión que tenía para el uso de un mausoleo, una tumba, ¿no? Un mausoleo, en el cementerio de la Capital Federal. No era de él, no era de Bourdieu. No, no es que Bourdieu lo había comprado, porque no se podía comprar. Tenía una concesión de uso. Y Bourdieu va a la Corte y le dice, al Poder Judicial, llega a la Corte y dice, esa concesión que yo tengo de usarlo, que no es mío, no es de dominio, es de concesión, es parte del derecho de propiedad, dice Bourdieu. Y la Corte le dice que sí. Entonces, ya Bourdieu no tenía un derecho disminuido al reclamo, tenía un derecho fuerte al reclamo, porque era la propiedad, que no era la propiedad de la cosa, era la propiedad del derecho de concesión de la cosa. ¿Se comprende? Por eso lo novedoso del fallo. Y Vidar Campos va a ir encontrando esos fallos y va a decir, miren, la Corte ha dicho que parte del derecho de propiedad es la sentencia firme. Una sentencia firme de un juicio pasa a ser parte de mi patrimonio. Es un derecho patrimonial, la sentencia firme. Y entonces ahí empieza a encontrar otros casos. Entonces va a decir, bueno, el derecho del efecto cancelatorio del pago. Obligaciones. El efecto cancelatorio del pago, cuando yo puedo acreditar que pagué algo y lo cancelé, ese efecto cancelatorio integra mi derecho patrimonial, mi derecho de propiedad. ¿Bien? El derecho al acceso a la jubilación. Cuando la jubilación es un derecho adquirido. ¿Cuándo es adquirido el derecho? Es muy poquito tiempo, entre que te jubilás y el derecho adquirido, porque es cuando cumpliste los años y cuando tenés todos los aportes. Cuando tenés esas dos cosas, el derecho adquirido a la jubilación es parte de tu derecho de propiedad. Entonces yo les cuento estas cosas y encontraremos otros, pero ¿por qué? Porque tener derecho a la propiedad es mucho. Porque tenés para argumentar el artículo 17 de la Constitución. ¿Se comprende? Porque es el que te declara inviolable la propiedad. Entonces no tengo cualquier derecho para reclamar. Tengo un derecho inviolable, que es la concesión del mausoleo, que es el derecho adquirido a la jubilación, que es mi sentencia firme, que es el efecto cancelatorio de una obligación. Entonces ahí tengo un derecho inviolable que me lo da el artículo 17, en todos esos casos. ¿Bien? Artículo 17 de la Constitución, yo no reparé mucho en eso porque doy por hecho que lo conocen, habla de la inviolabilidad del derecho a la propiedad. Como se ha dicho mil veces, no lo dice ni para el derecho a la vida nuestra Constitución, porque nuestra Constitución es una Constitución liberal clásica. ¿Bien? Donde la protección del derecho a la propiedad es una protección muy importante. Artículo 17, protección del derecho a la propiedad. También lo dice el artículo 14, de una forma ya más genérica, ¿no? El derecho a usar la propiedad. El artículo 14 de la Constitución como un derecho civil. Y también lo vamos a encontrar en el artículo 20, el derecho a los extranjeros. ¿Sí?
ya en un derecho más específico porque habla de los extranjeros. Pero en esas tres partes vamos a encontrar el concepto del derecho a la propiedad, también el mismo concepto del artículo 17. ¿Ok? Ahora, ese derecho de propiedad que es inviolable, ¿qué significa que es inviolable? Es un derecho, una protección importante, pero la inviolabilidad de ese derecho no dice que un derecho sea absoluto. Porque nosotros, ¿qué sabemos por vivir en sociedad? ¿Qué no existen? Los derechos absolutos no existen. Todos los derechos son relativos. Entonces, ser inviolable no es ser absoluto. ¿Sí? Y tampoco es exclusivo ese derecho inviolable, aunque inviolable es mucho. ¿Por qué no es exclusivo? Bueno, porque yo puedo establecer servidumbres de paso. ¿Se acuerdan de las servidumbres? No sé si lo vieron. No creo que lo hayan llegado a ver todavía. ¿Qué es una servidumbre? Una servidumbre de paso, por ejemplo. ¿Por qué los lagos en la República Argentina no pueden ser cercadas las orillas para la circulación? Porque los espejos de agua en la República Argentina son bienes del Estado. ¿Sí? Entonces, el paso para ese bien del Estado, que es rodear el lago, no puede ser prohibido, aunque mi territorio llegue hasta la punta del lago. Porque es una servidumbre de paso. ¿Bien? Entonces, no es exclusivo. Tampoco es exclusivo porque, por ejemplo, por arriba de mi casa, que está en el centro, pueden pasar los cables de teléfono, una antigüedad, los cables de teléfono por arriba del techo. Entonces, mi derecho a la propiedad del espacio aéreo, que es mi derecho de propiedad, si yo tuviera las normativas cumplidas, podría edificar para arriba, pero el paso del cable es un interés general que puede ocurrir, por lo cual no lo hace exclusivo a mi derecho de propiedad, porque vivo en sociedad. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que no tiene mucho que ver, pero...? Puede. En el caso ese, pues, cuando te pasan los cables, ¿te pueden, cómo se dice, como pueden sostener esos cables en tu propiedad? Sí. No sé si... Sí, puede. O sea, ¿es legal? Sí, es legal. Es legal. Ah. Es parte de este derecho de servidumbre. Que no, por eso pregunto. Crea no, que lo, no, que, pero... lo que no pueden hacer es con eso deteriorar tu propiedad. ¿Bien? No pueden deteriorar tu propiedad, pero pueden sí, precisamente por esto que estoy justamente hablando, por ese derecho de servidumbre. ¿Qué es el derecho de servidumbre? Es que el cable pase de un lugar al otro. ¿Bien? Porque hay que darle la conexión a otro vecino de otra cosa, de otro servicio. ¿Sí? Entonces, está, está el derecho. Ahora, si eso implica que a vos tu cable te lo pasan por el medio de la losa, ¿no? Y te cortan la losa a la mitad, entonces vos querés pasar de un lado al otro de la losa y te pasan el cable, no, está mal. Tendrá que pasar por el borde para salir por el frente. ¿Bien? Pero hay un derecho de servidumbre ahí. Y otra característica es que no es perpetuo ese derecho dentro de la inviolabilidad, porque ahora veremos que puede haber una expropiación. Entonces no será perpetuo para toda la vida, porque me puede expropiar el Estado. Y eso lo dice la Constitución también, que me puede expropiar. Entonces, es inviolable, pero no es absoluto, pero no es exclusivo porque tengo derecho de servidumbre y no es perpetuo porque podré ser expropiado. ¿Bien? Lo interesante de esta Constitución es que también te garantiza el derecho de propiedad para los que tienen propiedad, ¿no? Capaz que eso a veces pasa como una obviedad. No te garantiza el derecho a la propiedad al que no la tiene. Te protege al que la tiene. ¿Eh? Que es otra cosa muy, muy distinta. Y algo interesante es que ese artículo 14 habla de la expropiación por utilidad pública. Entonces, ahí introduce un concepto que es, por lo cual no es perpetuo, que es la posibilidad de expropiar por utilidad pública. El concepto de utilidad pública en otros estados puede tener otra denominación. En definitiva, tanto nuestra Constitución en el artículo 17 como, por ejemplo, el Pacto San José de Costa Rica en el artículo 21, hablar de utilidad pública podría llegar a ser reflejado en los términos del interés social al cual habla el Pacto San José de Costa Rica. Habla de interés social. En definitiva, ¿qué sería la utilidad pública? Sería que, mediante ley previa,
nuestro país tiene, como tiene un sistema federal, hay ley nacional de utilidad de expropiación y hay ley provincial de expropiación, porque puede expropiar el Estado nacional y puede expropiar el Estado provincial, y cada uno tiene una ley para hacerlo, tiene que garantizar lo que dice la Constitución, que es una indemnización justa, percibida previamente a desapoderarte del bien. ¿Bien? Entonces, esa expropiación de utilidad pública tiene que garantizarse a través de un proceso legal, una declaración de utilidad pública, con lo cual tiene que haber una ley que declare de utilidad pública ese bien, y una indemnización previa. Profe, una pregunta. ¿Ese es el caso, no sé, lo digo por decir, de la América Libre, por ejemplo? No. No lo sé igual. No, no es el caso, ¿no? Por lo siguiente, porque la América Libre se ocupa después del Congreso de la Cultura, que se hace acá en Mar del Plata, donde una de las conclusiones era ocupar los espacios o socios para la cultura del pueblo, y ese espacio, ese edificio, si yo no me equivoco, era de ESEBA. ESEBA era la vieja empresa de energía antes que existiera EDEA. Cuando se privatiza la energía, se crea una empresa privada, que es EDEA, que es la que lo compra, y quedan algunos de esos bienes de ESEBA en responsabilidad del Estado. Y ese bien queda deshabitado. Entonces se ocupa por un grupo social en ese momento, comunitario, que constituye la América Libre. Lo que hace después el Estado es hacer una cesión a ese grupo. ¿Bien? Constituido ya como un eje. ¿Qué sería una expropiación? En Mar del Plata se demolió toda una manzana entera, se dinamitó y se demolió, que es la manzana donde está hoy la Plaza del Agua, enfrente del casino. Es una manzana de edificios toda. No hace una eternidad, hace 25 años. Se demolió todo eso para crear un espacio público. Eso fue una ley de expropiación provincial. El Congreso votó la ley de expropiación, declaró la utilidad pública de esa manzana para generar un espacio de pulmón aéreo y público que conectara la Plaza Colón con las plazoletas que estaban frente a la Petronal San Martín, y eso era un tapón, y crear un corredor público más turístico, más vistoso, se declaró la utilidad pública, se pactó una indemnización previa, se indemnizó y se apropió. Y después que se apropió, se dinamitó todo y se hizo una plaza. Ese es un caso típico de expropiación, por ley provincial. ¿Qué plaza es, profe? La que está, la que tiene el redondel grande, que tiene luces de colores, que siempre se prende en verano, que está justo enfrente del casino. Viste que está la Plaza Colón después, que está justo enfrente del medio entre el casino y el hotel provincial. Esta está justo enfrente del casino. Sería entre Belgrano y Moreno. Esa plaza, busca fotos porque hay un montón, hace 25 años, no más, era toda llena de edificios y restaurantes y locales comerciales. La Manzana 115, ahí lo busqué. La Manzana 115, exactamente. Yo fui abogado muy jovencito, imagínense, un pibe, de uno de los comercios, no de los comercios, sino de los trabajadores de los comercios, que se llamaba Estancia Don Pepito, no me olvido más. ¿Por qué? Porque la expropiación se hace a nombre de un particular, que era el dueño del comercio, se le paga la indemnización al particular, pero la sociedad comercial era la que tenía los empleados. Y pretendía la sociedad comercial decir, bueno, yo no cobré nada, no le pago la indemnización a los empleados porque le pagaron al propietario, que casualmente es el mismo fulano que está dentro del presidente de la sociedad comercial. Bueno, si acá en Google dice Manzana 115 y te aparece ya Don Pepito. O sea que... Mira. Sos famoso. Bueno, dimos una batalla grande, importante, en ese juicio. Bueno, eso es. Voy a acelerar un poquitito nomás, porque no quiero matarlos tampoco. Ahí las formas de expropiación, hay dos o tres formas distintas, inversa, retrocesión, no voy a entrarles por ese lado. Sí me parece importante que sepan que el criterio de utilidad pública
también ha sido tomado por la Corte Interamericana como criterio de interés social, porque el artículo 21 de la Convención Americana habla de interés social, no habla de utilidad pública, pero el sentido es el mismo. Interés social. Y lo que ha dicho la Corte Interamericana, en un caso Salvador Chiriboga, Chiriboga como suena, es muy interesante porque la Corte dijo que cuando analizás el interés social de una propiedad, es fundamental ver la función social de la propiedad. Y acá la Corte Interamericana dice algo importante, de peso, que es que la propiedad puede tener función social. Significa que si una propiedad puede tener función social, además del interés individual de la persona, del propietario, puede tener el Estado un interés de función social más importante. Y entonces, ese interés social puede colisionar con interés particular, puede enfrentarse, puede confrontar. ¿Bien? Y que la resolución de esa confrontación debe ser a través de medidas proporcionales, dice la Corte Interamericana. Medidas proporcionales. Y esas medidas proporcionales pueden ser a través de la justificación de que existe un interés social superior al interés particular. Pero lo que sí dice la Corte siempre es que eso debe ser realizado mediante la expropiación. Con lo cual, la expropiación es ley, es declaración y es indemnización. ¿Bien? Y lo último que yo quería no dejar pasar de decirles es que hasta ahora todo lo que estuvimos hablando nosotros es propiedad en términos clásicos, es la propiedad individual. ¿Bien? Pero también existe una propiedad comunitaria, que es la que rompe el molde. En nuestra Constitución, 75, inciso 17, propiedad comunitaria. Esa propiedad, ese concepto de propiedad comunitaria, rompe el molde. Todo lo que pasó con Santiago Maldonado, con lo que pasa con las comunidades mapuches en el sur, que si son terroristas, que si son un grupito que pide por su propiedad y demás, es la propiedad comunitaria. Toda esa discusión del terrorismo israelí, libanés, venezolano, mapuche, es la tierra. Lo que está en discusión es la tierra. Profe, perdón, ¿qué 75 inciso? 17. Y el concepto de propiedad comunitaria no es el concepto del condominio, donde varias personas son dueñas de un pedacito, ¿no? Yo compro con otros 10 un edificio y yo soy dueño de un 10% de ese edificio. Indiviso, no es 10 ladrillos, sino un 10% del edificio, indiviso. Soy condomino, pero mi 10% es mío. Y con ese 10% hago lo que quiero, lo vendo, hago lo que quiero. Ahora, la propiedad comunitaria no es que entre 100 nos dividimos un lote. Es comunitario, es indivisible. Todos somos dueños como comunidad, pero no lo podemos partir. El concepto de comunidad es la comunidad aborigen, que es un concepto rupturista, distinto al concepto liberal de la propiedad, al concepto occidental de la propiedad, diría yo, que es el concepto que fue hegemónico en nuestro país hasta la reforma del 94, que introduce la mirada de la propiedad comunitaria que marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que reconoce la propiedad comunitaria. ¿Qué es reconocer la propiedad comunitaria? La posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocuparon las comunidades indígenas. El 17 no habla de propiedad comunitaria, el 14 no habla de propiedad comunitaria, el 20 no habla de propiedad comunitaria. Hablan de la propiedad individual. Solo el 75, inciso 17, introduce la discusión de la propiedad comunitaria, propiedad de la comunidad, no de un fulano determinado o de una familia, de la comunidad que tradicionalmente ocupó ancestralmente esa tierra, aunque momentáneamente o en el último tiempo haya sido desplazada. Después vendrá el derecho de los terceros que de buena fe adquirieron, es otra discusión. ¿Sí? Pero lo que estamos hablando es
de la propiedad de la comunidad que ancestralmente ocupaba esa tierra y que fue desplazada a partir de la aparición de títulos dominiales que reconocían el derecho a través del intercambio de dinero y no reconocían el derecho a través de la posesión de la comunidad aborigen que habitaba esa tierra. Bien, bueno, 21:30, que era el objetivo, terminaron que sea unos minutitos antes. ¿Estamos bien acá? ¿Alguna duda? ¿No? Está bien. Bueno, entonces quedan liberados por este fin de semana largo y calculo que nos veremos en el examen. ¿Sí? ¿Ok? Profe, bueno, entonces el viernes que viene no tendríamos. No, pero no sé qué día tenemos el examen tampoco. Claro, ok. Cuando confirmen eso, bueno, calculo que me llegará un WhatsApp, aunque sea para saberlo. ¿Sí? Okay. Bueno, chao, profe. Bueno, chau, nos vemos. Buen fin de. Chao, chao.